estaba tocando? No creo que sea de buena educación escucharse. Lo siento por usted. No toco muy bien, pero toco con una pasión admirable. Guardo la ciencia para la vida. Sí, señor. Hablando de la vida, ¿mandó preparar los sándwiches de pepino para la señora Bracho? Sí, señor. A propósito, he visto que en su libro de cuentas usted anotó que el jueves, cuando los señores Smith y Warden quedaron a cenar, se consumieron 8 botellas de champán. Sí, 8 botellas y un cuarto. ¿Por qué será que en la casa de un soltero invariablemente son los empleados los que se toman el champán? Pregunto por una curiosidad simple. Lo atribuyo a la calidad, señor. En casa de casados, rara vez el champán es de primera calidad. Dios mío, ¿tan desmoralizador es el matrimonio? Es un asunto agradable, señor. Tengo muy poca experiencia, he estado casado solo una vez. Fue un error entre una muchacha y... Lane, no estoy interesado en su vida familiar. No, es un tema muy interesante, señor. Él no lo dudo. Eso es todo, Lane. Gracias. Gracias. Sus ideas sobre el matrimonio son algo relajadas. Si la gente de su clase no da buen ejemplo, entonces, ¿para qué sirve? No tiene el mínimo de la responsabilidad moral. El señor Puerto. Querido Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué te trae a la ciudad? La diversión. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Y tú? ¿Comiendo como de costumbre? Es una buena costumbre tomar un ligero refrigerio a las 5. ¿Dónde has estado desde el jueves? En el campo. ¿Qué hacías allí? Cuando uno está en la ciudad se divierte solo. Cuando estás en el campo diviertes a los demás. Y eso es aburridísimo. Debes tener vecinos agradables en Willow. Muy molestos. Nunca hablo con ninguno de ellos. Les deben divertir muchísimo. A propósito, tú eres de Wilton, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué todas esas tazas? ¿Quién va a venir a tomar el té? Solamente te gusta y... Y Wilton. Perfecto. Sí, pero me temo que tía Augusta no apruebe que tú estés aquí. ¿Puedo preguntar por qué? Tu manera de coquetear con Wendolyn es vergonzosa, casi tanto como la de Wendolyn contigo. Estoy enamorado de ella y he venido expresamente para declararme. Yo pensé que venías a divertirte. A eso yo le llamo negocios. Qué poco romántico eres. Es muy romántico estar enamorado, pero no hay nada de romántico en una declaración. Incluso a uno le pueden decir que sí, y por lo general es así. La verdadera esencia del romanticismo es la incertidumbre. Una vez llego a casarme, haré todo lo posible para olvidarlo. No lo dudo, pero el divorcio fue inventado especialmente para la gente que tiene memoria. Por favor, no toques esos sándwiches. Están hechos para la tía Augusta. Pero tú te los has estado comiendo todo el tiempo. Es distinto, es mi tía. Come pan con mantequilla. Son para Wendolyn. Allá le encantan con locura. Este pan y esta mantequilla son igualmente buenos. No comas así. Actúas como si ya estuvieras casado con ella y no lo estás ni creo si lo supieras. ¿Por qué dices eso? En primer lugar, porque las muchachas no se casan con los hombres con los que coquetean. Y en segundo lugar, yo no doy mi consentimiento. ¿Tu consentimiento? Sí. Querido amigo, Wendolyn es mi prima hermana. Y antes de dar mi consentimiento para que te cases con ella, me aclaras el asunto de Cecilia. ¿Cecilia? Albi, yo no conozco a nadie que se llame Cecilia. Tráigame la cigarrera que dejó el señor la última vez que estuvo aquí. Está en el salón de fumar. Pienso. ¿Eso quiere decir que has tenido mi cigarrera todo este tiempo? Hubieras tenido la bondad de hacérmelo saber. Estaba a punto de ofrecer una recompensa. Muy bien, te ruego que me la ofrezcas. Actualmente hoy estoy más necesitado que de costumbre. No tengo que ofrecerla puesto que ya la he encontrado. Eso me parece muy tacaño de tu parte, Ernesto. Sin embargo, no importa. Porque ahora que leo la inscripción me doy cuenta de que no es tuya. Claro que es mía. Y no tienes derecho a leer lo que está escrito dentro. No es digno de un caballero. Simplemente quiero mi cigarrera. No es tuya. Es el regalo de alguien que se llama Cecilia y tú me has dicho que no conoces a nadie con ese nombre. Bueno, ya que insistes, Cecilia es tu tía. ¿Tía? Sí, es una señora viejita y encantadora. Y ahora, devuélvemela. Si es tu tía.
Sofía, entonces, ¿por qué se llama a sí misma la pequeña Cecilia? De parte de la pequeña Cecilia, con su más tierno amor. ¿Qué hay de raro en eso? Algunas tías son altas y otras no. ¿Tú crees que todas las tías deben ser iguales a la tuya? Por Dios, eso es absurdo. ¡Devuélvemela! Si es tu tía, entonces, ¿por qué te llama su querido tío? De parte de la pequeña Cecilia, con su más tierno amor, a su querido tío Juan. Además, tú no te llamas Juan, sino Ernesto. No, no me llamo Ernesto, me llamo Juan. Tú me has dicho que te llamabas Ernesto. Sí. Siempre te he presentado como Ernesto. Respondes al nombre de Ernesto. Tienes todo el aspecto de llamarte Ernesto. Eres el tipo de aspecto más formal que he conocido. Es absurdo que no te llames Ernesto. Están en tus tarjetas. Ernesto Gordon, B4, edificio Alola. Observaré como prueba. Está bien. Me llamo Ernesto en la ciudad y Juan en el campo. Y la cigarrera me la dieron en el campo. Pero eso no explica por qué tu tía te llama su querido tío. Vamos, chico, cuéntamelo todo. Yo siempre sospeché que eras un secreto y consumado humorista. Y ahora estoy completamente seguro. ¿Humorista? ¿Qué diablos quieres decir con eso? Te lo explicaré cuando me digas por qué eres Juan en el campo y Ernesto en la ciudad. Está bien, pero primero dame mi cigarrera. Aquí está. Ahora tu explicación y procura que sea verosímil. En realidad es muy vulgar. Verás, el viejo señor Thomas Tardieu, que me adoptó cuando yo era niño, en su testamento me nombró tutor de su nieta, Cecilia Cadet. Ella me llama tío por respeto y vive en mi casa de campo al cuidado de su institutriz, la señorita. ¿Dónde está tu casa de campo? Eso no te importa. Lo que sí puedo decirte es que no esté muy bien. ¡Lo sabía! He humorizado allí dos veces. ¡Sigue, sigue! En fin. Cuando se desempeñan las funciones del tío, debes adoptar una actitud moral elevadísima en todos los momentos. Y como esta actitud raras veces te lleva a tener salud y felicidad, para poder venir a la ciudad que yo quiero tener un hermano menor llamado Ernesto y que se mete en tremendos líos. Esa es toda la verdad, pura y simple. La verdad es rara a veces pura y nunca es sencilla. Vamos, tú eres uno de los más acérrimos humoristas que he conocido. ¿Qué diablos quieres decir? Te explicaré. Tú has inventado un valioso enfermo. Tú has inventado un hermano menor muy útil. Yo he inventado un valioso enfermo crónico llamado Hugo. Para poder ir al campo cada vez que quiero. Hugo y es perfecto. Sin su extraordinaria mala salud, yo no pudiera cenar contigo esta noche en el Emperador. Porque tengo una cita con tía Augusta desde hace más de una semana. Yo no te he invitado a cenar. Ya lo sé. Eres muy descuidado con las invitaciones. Harías bien cenando con tu tía Augusta. No tengo la menor intención. En primer lugar, ya cené con ella el lunes. Cenar una vez a la semana con familiares es suficiente. Y en segundo lugar, cada vez que voy allá me tratan como de la familia. Me obligan a comer solo o acompañado de dos invitadas. Pero ahora que sé que tú eres un humorista, es natural que te hable del humorismo y a conocer las leyes por las que se rige. Yo no soy humorista. Si Wendolin me dice que sí, mataré a mi hermano. No, de todas formas lo mataré. Cecilia está muy interesada en él. Así que voy a deshacerme de Ernesto. Y te aconsejo que hagas tú lo mismo con ese tu amigo enfermo que tiene un nombre tan absurdo. Nada me impulsará a deshacerme de Humwick. Si te llegas a casar, estarás muy alegre de haberlo conocido. Un hombre, a un hombre que se casa sin haber conocido a Humwick es un hombre aburrido. Eso es una tontería. Si me caso con una muchacha encantadora como Wendolin, te garantizo que no tendré necesidad de conocer a Bumbury. Entonces la que querrás será ella. No te quieres dar cuenta que en la vida matrimonial, tres son compañía y dos son nadie. Por el amor de Dios, no intentes ser cínico. Es muy fácil serlo. Hoy en día no hay nada fácil. Debe ser tía Augusta. Si logro distraer a 10 minutos para que te declares a Wendolin, podremos estar esta noche en el Emperador. Supongo que sí. Eso espero. Detesto a la gente que miente respecto a las comidas. Frívolos. La señora Bracknell y su hija. Querido Alberto, buenas tardes. Siempre bien, ¿verdad? Perfectamente, tía. Dios mío, estás encantadora. Siempre estoy encantadora. ¿No es así, señor Gordy? Es usted perfecta, señora.
Espero que eso no sea cierto, porque no tendría la ocasión de mejorar. Y yo quiero perfeccionarme en muchas cosas. Siento haber llegado un poco tarde. Es que tuvimos que ir a ver a nuestra querida señora Harper. No la habíamos visto desde la muerte de su marido. Está tan cambiada, parece 20 años más joven. Y ahora voy a tomar una taza de té y uno de esos sándwiches de pepino que tanto me prometiste. Muy bien, tía. ¿Quieres sentarte aquí, Gwendolyn? Gracias, mamá. Aquí estoy muy cómoda. ¡Dios mío! ¡Len! ¿Por qué no hay sándwiches de pepino aquí? Mandé a preparar especialmente. No había pepinos en el mercado esta mañana, señor. He ido como dos veces. ¿No había pepinos? No, señor. Ni siquiera pagándolos al contado. Está bien, Len. Gracias. Lo siento mucho, tía. No importa. Comí unas pastas en la casa de la señora Hart. Ahora se vive dedicada a la buena vida. Oí decir que de la pena su cabello se volvió completamente rubio. Ha cambiado de color. Y el motivo como es natural no puedo decir. Gracias. Tengo un regalo para ti esta noche, Alberto. Te sentaré junto a Mary. Es una muchacha bellísima y tan cariñosa con su marido que resulta encantado al verlos. Temo que tendré que renunciar al placer de cenar contigo esta noche. Alberto, espero que eso no ocurra. Estropearías la mesa y tu tío tendría que cenar nuevamente arriba. Debo decirte que me causa un gran pesar, pero acabo de recibir un telegrama del campo de mi amigo Bumbury. Dicen que está muy grave otra vez. ¿Creen que debo estar allí? Ese señor Bumbury tiene una extraña mala salud. Sí, es un caso desesperado. A mi juicio debería decidir si quiere vivir o morir. Su indecisión es absurda y tampoco apruebo la simpatía actual por los enfermos desahuciados. Eso es morboso. Te agradecería que le expliques al señor Bumbury que no sufra una recaída el sábado. Cuento contigo para mi concierto. Necesito a alguien quien anime las conversaciones. Pero hoy en día, aunque creo poder prometerte que para el sábado estará muy bien, mi concierto ofrece grandes dificultades. Si se toca buena música, la gente no escucha. Y si se toca mala música, la gente no habla. Mostraré el programa que he realizado. Si me quieres acompañar a la habitación de lado. Gracias. Estoy segura de que el programa quedará encantador después de alguna modificación. No puedo permitir que se toquen canciones francesas. La gente o pone cara de escandalizadas, que es muy vulgar, o se ríe a carcajadas, que es peor todavía. ¿Vienes, Gwendolyn? Voy, mamá. Qué hermoso día, ¿verdad? No habré del tiempo, se lo ruego. Siempre que alguien me habla de tiempo, tengo la seguridad de que quiere dar a entender otra cosa. Y eso me pone muy nerviosa. Quisiera aprovechar la ausencia temporal de la señora Rankin. Debo advertirle que mamá tiene la costumbre de entrar de repente en las habitaciones. Hasta el punto que muchas veces me he visto obligada a hacérselo notar. Desde la primera vez que la vi, la admiré más que a cualquier otra muchacha. Estoy segura de eso. Y con frecuencia he deseado que fuera usted más expresivo. En público, por lo menos. Para mí, usted siempre ha tenido un encanto irresistible, aún antes de conocerme. Vivimos en una época de ideales. Y mi ideal siempre ha sido amar a un hombre que se llame Ernesto. Ese nombre tiene algo que inspira absoluta confianza. Desde que Alberto me comentó que tenía un amigo llamado Ernesto, comprendí que estaba destinada a amarle. ¿Realmente me ama, bueno, dice? Apasionadamente. Alma mía. No sabe usted lo feliz que me hace. Siente. Pero, suponiendo que me llamase de otro modo, ¿no me amaría? Eso es solo una suposición metafísica y tiene poca relación con los hechos reales. Personalmente, amor mío, debo decirle que ese nombre no creo que me quede del todo bien. Le sienta perfectamente. Es un nombre divino. Tiene música propia. Produce vibraciones. Debo confesarle, Gwendolyn, que hay nombres mucho más bonitos. Juan, por ejemplo, es un nombre encantador. ¿Juan? No. Tiene poquísima música, si es que realmente tiene alguna. No produce ninguna vibración. He conocido varios Juanes, y todos, sin excepción, eran de una fealdad extraordinaria. Gwendolyn. Además, Juan es nombre de criado. Compadezco a la mujer que se case con un Juan. Realmente, el único nombre que merece confianza
Es Ernesto. Gwendolyn, es preciso que vaya a bautizarme. Digo, es preciso que nos casemos inmediatamente. No hay tiempo que perder. ¿Casarnos, Ernesto? Naturalmente. Usted sabe que la amo. Y he creído oír que no le soy indiferente. Le adoro, pero no se me ha declarado todavía. No hemos hablado para nada de casamiento. Bueno, ¿puedo declararme ahora? Es la ocasión perfecta. Y para evitarle cualquier desilusión, creo leal decirle con toda franqueza y de antemano que estoy completamente decidida a decirle que sí. Cuéntale. ¿Qué tiene que decirme, señor Worthy? Usted ya sabe lo que tengo que decirle. Sí, pero no lo ha dicho. Gwendolyn, ¿quiere casarse conmigo? ¡Claro que quiero! ¿Cuánto ha tardado en decirlo? Creo que tiene poca experiencia en declaraciones. No he amado a nadie del mundo más que a usted. Sí, pero los hombres se declaran con frecuencia para ejercitarse. ¡Qué maravillosos ojos tiene usted, Ernesto! Y espero que me mire siempre así. Sobre todo cuando haya gente delante. ¡Señor Worthy! Levántese de esa postura semiacostada. ¡Es indecorosa! Mamá, te ruego que te retires. Este no es sitio para ti. Además, el señor Worthy no ha terminado todavía. ¿Qué si puedo preguntarlo? ¿Soy la prometida del señor Worthy, mamá? Tú no eres prometida de nadie. Cuando seas prometida de alguien, yo, tu padre, te lo haremos saber. Un compromiso es una cosa que se le debe decir a una muchacha como una sorpresa. No es algo que ella pueda solucionarlo por su cuenta. Creo que unas preguntas no estarían de más. Mientras tanto, Gwendolyn, ve anoche. Pero... Anoche, Gwendolyn. Gwendolyn, al coche. Ay, mamá. Puede sentarse. Gracias, prefiero estar bien. Estoy en la obligación de comunicarle que su nombre no aparece en mi lista de... muchachos elegidos. Pero, sin embargo, estoy dispuesta a notar lo que es suyo. Si tus respuestas son las que una madre requiere y que le tiene cariño a su hija. ¿Fuma usted? Sí, debo admitir que fumo. Me alegra. Un hombre siempre tiene que tener alguna ocupación. Hay bastantes hombres ociosos. ¿Qué edad tienes? 27 años. 27. Excelente. Siempre he pensado que el hombre que desea casarse debe saberlo todo o no saber nada. ¿Cuál es su caso? Yo... no sé nada, señora Bracken. Me alegra. La ignorancia es como un fruto exótico. Si se le tocan, desaparecen las flores. ¿Qué renta tiene usted? De 40 a 50 mil al año. ¿En tierras o en inversiones? En inversiones, principalmente. ¿Es satisfactorio? Tengo una casa de campo con tierras anexas a él. 90 hectáreas. ¿Una casa de campo? ¿Con cuántas habitaciones? No. Ese punto lo podemos ver luego. Sin embargo, creo que tendrá una casa aquí en la ciudad, ¿no? Porque una muchacha de carácter bueno y sencillo como es Gwendolyn no puede pensarse ni por un momento que vive en el campo. Tengo una casa en la Plaza de Belgravia, pero está alquilada durante todo el año a la señora Bloxham. Claro que puedo disfrutar de ella siempre que le avise con 6 meses de anticipación. ¿Bloxham? No la conozco. No, sale poquísimo. Es una señora de avanzada edad. Ah, pero eso no es garantía de respetabilidad. ¿Qué número de la Plaza de Belgravia? 149. El lado que no está de moda. Yo ya sabía que había algo, pero eso podemos modificarlo fácilmente. ¿La moda o el lado? Ambos, si es preciso. Bueno, pasemos a asuntos secundarios. ¿Sus padres viven? He perdido a los dos. Señor Worthy, perder a uno puede considerarse una desgracia, pero perder a los dos es una negligencia. ¿Quién era su padre? Evidentemente, un hombre con alguna fortuna. Realmente no lo sé. El hecho es que dije que había perdido a mis padres. Estaría más cerca de la verdad decir que mis padres parecen haberme perdido a mí. No sé quién soy. Yo fui encontrado. ¿Encontrado? Sí, el difunto señor Thomas Cardew, un hombre caritativo y benévolo, me encontró y me dio el nombre de Worthy, porque en aquel momento leía un libro de Worthy. ¿Dónde lo encontró ese señor caritativo que leía un libro? Ah, en un bolso de mano. ¿En un bolso de mano? Sí, señora. En un bolso de mano de cuero. Relativamente grande. Con asas. Un bolso de mano corriente. ¿Y dónde tropezó ese señor caritativo con ese bolso de mano corriente? En el guardarropa de la estación Victoria. Se lo dio por el confesión. Confieso que me siento un poco aturdida. Nacer o haber sido criado en un bolso de mano, con asas o sin ellas, me parece.
parece un desprecio al decoro de la vida familiar. En cuanto al sitio, el guardarropa de una estación podía servir para ocultar cualquier indiscreción, pero de ninguna manera se puede considerar una base segura para cimentar una posición reconocida en la sociedad. No necesito decirle que estoy dispuesto a hacer lo que sea para garantizar la felicidad de Wendy. ¿Qué me aconsejaría hacer? Intente adquirir algunos parientes. Y si es posible, presente a uno de sus progenitores. No sé cómo puedo hacer eso. Puedo presentar el bolso en cualquier momento. Lo tengo en mi casa. Creo que usted podría darse por satisfecha con eso. Caballero, ¿usted no pensará que el señor Bracknell y yo vamos a cometer la locura de casar a nuestra única hija en un guardarropa y que tome por parentesco un bolso de viejo? Buenas tardes. Buenas tardes. Que Gwendolyn te rechazó. Gwendolyn siempre rechaza a todos sus pretendientes. Ese es su mayor defecto. Y con Gwendolyn la cosa marcha muy bien. Para ella estamos comprometidos. Uy, su madre es intolerable. Nunca he tropezado con semejante gorgona. Es un monstruo. Perdóname, no debí hablar así de tu tía delante de ti. A mí me gusta oír hablar mal de mis parientes. Es lo único que me ayuda a soportarlos. Alvin, ¿tú crees que haya la posibilidad de que Gwendolyn se llegue a parecer a su madre dentro de 150 años? Todas las mujeres llegan a parecerse a su madre. Esa es su tragedia. A los hombres no les pasa lo mismo. Estoy harto de tanta gente inteligente. Hoy todo el mundo es inteligente. No puedes ir a ninguna parte sin encontrarte con personas inteligentes. Han llegado a ser una verdadera calamidad. Te pido así lo que guarde unos cuantos puntos. ¿Los hay? Me gustaría mucho encontrarlos. ¿De qué hablan? De los inteligentes, naturalmente. ¡Qué tontos! A propósito, ¿qué le dijiste a Gwendolyn de tu hermano, el perdido Ernesto? Antes de fin de semana me desharé de él. Diré que ha muerto repentinamente en París, de una apoplejía. Eso es hereditario. Es mejor decir que fue un fuerte enfriamiento. ¿Estás seguro de que eso no es hereditario? Claro que sí. Bueno, entonces mi pobre hermano Ernesto murió repentinamente en París, de un fuerte enfriamiento. Ya me deshice de él. ¿No habías dicho que la señorita Cardew sentía cierto interés sobre tu hermano Ernesto? ¿No sufrirá con su muerte? No, Cecilia no es tonta y dura. ¿Realmente quisiera conocer a Cecilia? Tendré mucho cuidado en impedirlo. Cecilia es muy bonita y solo tiene 18 años. ¿Y le has dicho a Wendy que tienes una pupila bonita y de 18 años recién cumplidos? No se debe hablar de estas cosas con la gente. Además, cuando Cecilia y Gwendolyn se conozcan, llegarán a ser íntimas amigas. Te apuesto lo que tú quieras, que a la media hora después de conocerse, se llamarán hermanas. Las mujeres solo se llaman así después de haberse llamado un montón de cosas. Ahora, mi querido amigo, si queremos tener una buena mesa en el emperador, debemos ir a vestirnos. ¿Sabes que son cerca de las 7? Siempre son cerca de las 7. Alberto, Gwendolyn, sería bondad de ponerte de espaldas. Tengo que decirle algo muy particular al señor. Realmente no creo que deba permitir eso. Alvin, siempre adoptas una actitud inmoral frente a la vida. No eres aún lo suficientemente viejo para eso. Vida mía. Ernesto, por la expresión de mamá, creo que jamás nos casaremos. El antiguo respeto a los jóvenes desaparece rápidamente. Si alguna vez tuve cierta influencia sobre mamá, la perdí a los 3 años. Pero aunque ella pueda impedirnos llegar a ser marido y mujer, aunque yo me case con otro y me case muchas veces, nada podrá alterar mi eterno amor hacia usted. Querida Gwendolyn. La historia de su romántico origen, tal como mamá me lo ha contado, con comentarios desagradables, ha conmovido las fibras más profundas de mi ser. Su nombre de pila tiene un encanto irresistible. Tengo sus señas en la ciudad. ¿Cuáles son en el campo? Main of House Wood. Puede ser necesario hacer algo desesperado, pero eso requiere de una seria reflexión. Me comunicaré con usted a diario. Vida mía. ¿Cuánto tiempo permanecerá aquí? Hasta el lunes. Bien, Alvin, ya puedes volverte. ¿Me permite acompañarla? Claro que sí. Hasta el lunes.
Una copa de Jerez le iría, señor. Creo que mañana voy a memorizar. Posiblemente no retorne hasta el lunes. Prepara el equipaje y el vestuario completo de Bumbus. Bien, señor. Qué muchacha sensata e inteligente. Realmente la única que me ha gustado. Estoy preocupado por el pobre Bumbry, eso es todo. Si no tienes cuidado, un día de estos conmigo, Bumbry, te meterás en serios líos. Los líos son las únicas cosas que no son serias. Y esas son tonterías, Alvin. Solo dices tonterías. Nadie hace otra cosa. Mucho más agradable es estar aquí con usted. Lo que no puedo comprender es cómo está
está usted aquí. El tío Juan volverá el lunes por la tarde. ¡Qué decepción! Debo retornar el lunes por la mañana. Tengo un asunto de negocios al cual deseo muchísimo faltar. Naturalmente. Pero creo que sería mejor de esperar el regreso del tío Juan. Sé que desea hablar con usted sobre su emigración. ¿De mi qué? Su emigración. Piensa enviarlo a Australia. ¿A Australia? Antes de la muerte. El miércoles durante la cena, dijo que usted tendría que elegir entre este mundo, el otro mundo y Australia. Las noticias que tengo de Australia no son nada alentadoras. Este mundo ha sido demasiado bueno para mí. Sí, pero ¿es usted lo bastante bueno para él? Supongo que no. Pero usted me puede reformar esta tarde. Esa puede ser su misión, si no le parece mal. Creo que esta tarde no tendré tiempo. Entonces, ¿le parece que me reforme a mí mismo esta tarde? Sería un poco quijotesco, pero debe intentarlo. ¿Lo intentaré? Ya estoy mejor. Pues parece que está peor. Es que tengo hambre. ¡Qué descuido! Debí recordar que cuando uno va a empezar una vida completamente nueva, hay que hacer comidas metódicas y sanas. ¿Quiere usted pasar? Gracias. ¿Puedo llevar una flor en el local? Nunca tengo apetito si no llevo una flor en el local. ¿Una margarita? Prefiero una rosa. ¿Por qué? Porque usted, prima Cecilia, es como una rosa. No creo que deba hablarme así. Es usted la muchacha más hermosa que he visto en mi vida. La señorita Prince dice que los encantos físicos son una trampa. Una trampa en la que todo hombre sensato quisiera dejarse atrapar. A mí no me gustaría atrapar a un hombre sensato. No sabría de qué hablar con él. Está usted muy sola, doctor. Debería casarse. Comprendo que haya misántropos, pero mujer antropos jamás. No creo ser merecedor de un vocablo de tan marcado neologismo. El precepto, así como la iglesia primitiva, estaban completamente opuestos al matrimonio. Usted parece no darse cuenta que un hombre que se empeña a permanecer soltero se convierte en una perpetua tentación pública. Debería ser más prudente. Su mismo celibato es el que trastorna las naturalezas frágiles. Es que un hombre casado no tiene el mismo atractivo para las señoras. Un hombre casado solo tiene ojos para su mujer. Y según me dijeron muchas veces, ni siquiera para ella. ¿Pero dónde está Cecilia? Quizá no siguió hasta la escuela. No. ¡Señor Walkie! ¡Señor Walkie! ¡Qué sorpresa! No lo esperábamos hasta el lunes por la tarde. Regresé antes de lo esperado. Mi querido doctor Owen, supongo que estará usted bien. Mi querido señor Walkie, espero que ese traje no signifique alguna desgracia. Mi hermano. Más locuras, más deudas vergonzosas. Sigue llevando esa vida de placer. Muerto. Su hermano Ernesto ha muerto. Del todo. ¿Qué le sirve para él? Espero que le sirva. Le doy mi sincero pésame. Pobre Ernesto. Tenía sus defectos, pero ha sido un golpe muy duro para mí. ¿Estuvo usted con él en sus últimos momentos? No, murió en París. Anoche recibí un telegrama del gerente del Gran Hotel. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Un fuerte enfriamiento, según parece. Cada hombre recoge lo que siembra. Cantad, señorita Prince, cantad. Ninguno de nosotros es perfecto. Yo, por ejemplo, tengo una especial debilidad por el juego de las damas. Pero supongo que el entierro tendrá lugar aquí. No, expresó el deseo de ser enterrado en París. ¿En París? Eso demuestra su poca sensatez aún en sus últimos momentos. Pero, ¿sentido usted querrá que yo haga una ligera alusión a esta tragedia doméstica el próximo domingo? Mi sermón sobre el significado del maná en el desierto puede adecuarse a todas las situaciones alegres o como en este caso penosas. Lo he predicado muchas veces en la fiesta de los pecadores, en los bautizos. Ahora que mencionó los bautizos, tengo que pedirle algo, doctor. Supongo que sabrá usted bautizar bien. Te quiero decir, como es natural, bautiza usted continuamente. Ese es uno de los deberes más frecuentes del rector de esta parroquia. Pero es que usted está interesado por algún niño en especial. Su hermano, según creo, era soltero, ¿verdad? Sí. La gente que vive solo para el placer nunca suele casarse. No es para ningún niño, doctor. Yo quisiera ser bautizado esta misma tarde, si es que usted no tiene nada mejor que hacer. Pero supongo que usted ya estará bautizado. No recuerdo absolutamente nada. ¿Tiene alguna duda sobre ello? Creo tenerla. No sé si le parezco un poco... No. ¿A qué hora desea que se realice la ceremonia? A las 5, si no me parece mal. Perfecto. Tengo dos ceremonias similares a esa misma hora. Acaban de nacer dos gemelos en una de las quintas. Son el carretero. No. Me parecería chistoso ser bautizado en compañía de unos bebés. Sería algo infantil.
¿Le parece bien a las 5:30? ¡Perfecto! Ahora, no quiero molestar más. Solo le pido que no se deje abatir por el infortunio. Lo que nos parece a veces pruebas amargas son muchas veces de beneficios disfrazados. ¡Esto es un beneficio evidente! ¡Tío Juan! ¡Qué alegría que estés de vuelta! ¿Pero qué traje tan horrible? ¡Ve a cambiarte pronto! ¡Cecilia! ¡Hija mía! ¿Qué ocurre, tío? ¡Ponte alegre! Parece que tuvieras dolor de muelas. Tengo una sorpresa. ¿Quién crees que está aquí con eso? ¡Tu hermano! ¿Quién? Tu hermano Ernesto. Ha llegado hace media hora. ¿De qué disparate? Ya no tengo hermano. No digas eso. Aunque se haya portado mal, no deja de ser tu hermano. No puedes tener tan pronto tu corazón. Voy a decirle que salga y se estrechará las manos, ¿verdad? No sé qué querrá decir todo esto, es absurdo. Después de estar todos resignados, este regreso me parece cada vez más... ¡Ay, Dios mío! Hermano, he venido para decirte que lamento mucho todos los disgustos que te he dado en la vida y que desde ahora trataré de llevar una vida mejor. Tío, ¿te negarás a estrechar la mano de tu hermano? Nada en este mundo me moverá a aceptar su mano. Su venida me parece una ignominia. Él sabe muy bien por qué. Tío, siempre hay algo bueno en todo el mundo. Ernesto te hablaba recién de su pobre amigo, el señor Bunbury. ¿Bunbury? Pues no quiero que me hable de Bunbury ni de nada. Es para volverse loco. La culpa es mía, pero debo decir que la frialdad de mi hermano me causa un gran pesar. Tío Juan, si no le das la mano a Ernesto, no te lo perdonaré nunca. ¿No me lo perdonarás nunca? Nunca, nunca, nunca. Bueno, es la última vez. Es maravilloso presenciar una reconciliación tan perfecta, pero creo que debemos dejar solos a los dos hermanos. Cecilia, nos acompañan, claro. Mi pequeña tarea de reconciliación ha terminado. Ha hecho una tarea maravillosa, hija mía. No debemos ser presurosos en nuestro juicio. Me siento tan feliz. Eres un sinvergüenza. Tienes que largarte de aquí cuanto antes. No te permito comunicar aquí. He puesto las cosas del señor Ernesto en la habitación contigua a la suya. Supongo que está bien. ¿Qué? El equipaje del señor. ¿Su equipaje? Sí, señor. 3 maletas, un neceser de viajes, 2 sombrereras y una cesta grande. Creo no poder quedarme más de una semana. Haga preparar el coche enseguida. El señor Ernesto debe regresar repentinamente a la ciudad. Bien, señor. ¿Qué mustero eres? Yo no debo regresar. Claro que sí. Yo no sabía que alguien me estaba llamando. Tu deber de caballero es el que te llama allí. Mi deber de caballero nunca se interpone en mis diversiones. Además, Cecilia es adorable. No hables de Cecilia, me desagradas. Y a mí no me gusta tu traje, te ves ridículo. Es una niñería ponerse luto por alguien que va a pasar una semana contigo como tu huésped. Es grotesco. Ten la seguridad de que no te quieras conmigo ni como huésped ni como nada. Te vas a... ¡No! Mientras estés de luto. Es una falta de amistad. Si me cambio de traje, ¿te irás? Sí. Bien. Si no tardas demasiado. Nunca he visto a alguien que tarde tanto en vestirse y con tan pobre resultado. Sea como sea, tendrás que largarte. Este bumburismo no ha sido exitoso para ti. En cambio, yo creo que sí. Más estoy enamorado de Cecilia. ¿Creí que estaba con el tío Juan? No. Fui a preparar el coche. ¿Va a llevarle a dar un paseo? Va a echarme. Entonces, tendremos que separarnos. Es una despedida muy dolorosa, Cecilia. El coche está en la puerta, señor. Diga que espere 5 minutos. Bien, señorita. Cecilia, espero no ofenderla si le digo que usted me parece la personificación visible de la perfección absoluta. Su franqueza le honra, Ernesto. Si usted me lo permite, copiaré sus observaciones en mi diario. ¿Lleva un diario? No, esto es solo la relación de los pensamientos e impresiones de una joven. Y está hecha con la intención de publicarlo. Pero continúe, se lo ruego. Me he quedado en perfección absoluta. Bueno, cosa. Cuando se edita hay que hablar con soltura y sin toser. Además, no sé cómo se escribe dos. Cecilia, desde que contemplé su maravillosa e incomparable belleza, he hecho otra cosa más que amarla. Apasionadamente, locamente, fervorosamente, desesperadamente. Creo que no debía decir desesperadamente. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Cecilia. Señor, el coche está en la puerta. Dígale que vuelva la próxima semana y a la misma hora.
El tío Juan se disfrutará mucho. No me importa, Cecilia. Yo la amo. ¿Quieres casarse conmigo? Sí, claro que sí. Somos novios hace 3 meses. ¿Hace 3 meses? Sí, con el jueves son 3 meses justo. ¿Y cómo nos hemos hecho novios? Desde que mi tío nos confesó que tenía un hermano malo y perdido. Confieso que es una necedad, pero me enamoré de usted de él. Ay, vida mía. ¿Y cuándo empezó nuestro noviazgo? El jueves 14 de febrero. Cansada de que usted ignore mi existencia y después de una larga lucha conmigo misma, le dije que al día siguiente compré este anillo en su nombre. Y esta es la pulsera con el verdadero lazo de amor que le he prometido a usted llevar siempre. Y yo le regalé esto. Es muy bonito. Sí, usted tiene un gusto admirable. Y esta es la cajita donde guardo todas sus amadas cartas. ¿Mis cartas? Cecilia, yo jamás le escribí una carta. No necesitas recordarle. Sé que me vi obligada a escribirlas por usted. ¿Me permite leerlas? Imposible. Se pondría muy engreído. Las 3 últimas que me escribió después de que reñimos son tan hermosas y con tan mala ortografía que todavía ahora no puedo leerlas sin llorar. ¿Hemos reñido alguna vez? Claro. El 22 de marzo, si quiere puede ver. Aquí está anotado. ¿Pero por qué demonios rompió conmigo? ¿Qué hice yo? ¡Nada! Sería un noviazgo poco serio si no hubiéramos reñido por lo menos una vez. Pero le perdoné antes de terminar la semana. Es usted un ángel, Cecilia. ¡Qué romántico! ¿No volverá a romper conmigo? Creo que no podré, ahora que le he conocido personalmente. Además está el nombre. Sí, naturalmente, ¿no? No se ría de mí, amor mío. Pero siempre soñé en amar a un hombre que se llame Ernesto. Hay algo en ese nombre que me inspira absoluta confianza. Cecilia, ¿no querrá decir que si me llamase otra cosa no me amaría? ¿Qué nombre? Alberto, por ejemplo. No, no me gusta. ¿Pero qué tiene que comentar Alberto? No es un hombre feo, es aristocrático. Pero en serio, Cecilia, si me llamase Albi, ¿no me amaría? Podría respetar, podría admirar su carácter, pero no sería capaz de concederle mi atención. Cecilia, supongo que el párroco de este lugar tiene muy buen conocimiento sobre los ritos y ceremonias de la iglesia. Sí, el doctor Owen es un hombre doctísimo. No ha escrito jamás un solo libro, así que puede imaginar lo mucho que sabe. Necesito verlo para un bautizo importantísimo. Digo, para un asunto importantísimo. Me ausentaré media hora. Creo que sería muy molesto de su parte que me deje sola por un tiempo tan largo. No podrían ser 20 minutos. Vuelvo enseguida. ¡Qué impetuoso es! Debo apuntar su declaración inmediata. La señorita Brangel acaba de llegar y tiene mucho interés en hablar con el señor Ernesto. Dice que es un asunto importantísimo. No está en su biblioteca. El señor salió en dirección a la parroquia. Dígale a esa señora que tenga la bondad de venir aquí y puede traer eso. Bien, señorita. Supongo que será una de esas buenas señoras de edad madura que colabora con el tío Juan en sus obras filantrópicas. No me gustan esas mujeres. La señorita Brackel. Permítame que me presente. Me llamo Cecilia Carrillo. ¿Cecilia Carrillo? ¿Qué nombre tan dulce? Algo me dice que vamos a ser grandes amigas. Siento ya por usted un afecto indecible. Mi primera impresión no me engaña nunca. Es amable de su parte. Siéntese, se lo juego. ¿Puedo llamarla Cecilia, verdad? Con mucho gusto. Y usted puede llamarme Wendell. Si lo desea. ¿Cómo se estará aquí de visita? Oh, no, vivo aquí. ¿Sin duda su madre o alguna pariente de edad avanzada vive también aquí? No, no tengo madre. Y en realidad ningún pariente. Es posible. Mi querido tutor, con ayuda de la señorita Prince, asume la ardua tarea de velar por mí. ¿Su tutor? Sí, soy la pupila del señor Ward. Es extraño. Nunca me dijo que tenía una pupila. Qué reservado es. La estimo mucho, Cecilia, pero me veo en la obligación de decirle que ahora que sé que es usted la pupila del señor Worthing, no puedo evitar desear que fuera usted un poco más vieja de lo que parece y no tan seductora. En resumen, y si puedo hablar con entera franqueza, hable, se lo ruego. Hubiera querido que usted tuviese 42 años y que fuera más fea de lo que se suele ser a esa edad. Esto es la personificación de la verdad y el honor.
la deslealtad en él sería tan imposible como el engaño. Perdone, Gwendolyn. ¿Ha dicho usted Ernesto? Sí. Pero mi tutor no es el señor Ernesto Worthing, es su hermano mayor. Ernesto nunca me dijo que tenía un hermano. Siento decirle que durante mucho tiempo no han estado en buenas relaciones. Eso lo explica todo. Cecilia, me ha quitado usted un gran peso de encima. Dígame, ¿está segura de que el señor Ernesto Worthing no es su tutor? Completamente. En realidad, el señor Ernesto Worthing y yo somos novios y nos casaremos. Querida Cecilia, creo que debe haber algún error. El señor Ernesto Worthing es mi prometido. La noticia aparecerá en el periódico del sábado. Temo que usted esté ligeramente equivocado. Ernesto se me ha declarado hace 10 minutos justo. Es curioso. Él le rogó que fuese su esposa ayer. Claro que no. ¿Quién pudo meterse en el
brillante idea en tan linda cabecita. Gracias, de acuerdo usted. Yo sabía que debía haber algún error, señorita Carlin. El caballero que acaba de visitar es mi primo, el señor Alberto Moncrief. ¿Alberto Moncrief? ¿Se llama usted Alberto? No puedo negarlo. ¿Se llama usted realmente Juan? Podría negarlo si quisiera, pero he sido Juan durante muchos años. Creo que hemos sido dañados groseramente. ¡Mi pobre Cecilia! ¡Ofendida! ¡Y no fue con ningún trabajo! Me llamará usted hermana, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta que quisiera hacer a mi tutor? Excelente idea. Señor Morty, ¿dónde está su hermano Ernesto? Ambas estaban prometidas a él. Gwendolyn, Cecilia, es para mí muy doloroso verme obligado a decir la verdad. No tengo ningún hermano llamado Ernesto. En realidad, nunca lo he tenido. Me parece, Cecilia, que ninguna de las dos estamos prometidas a nadie. No es agradable encontrarse así de repente, ¿verdad? Entremos. No creo que tengan el atrevimiento de seguirlo. Los hombres son tan cobardes. Sí, y del mejor, no tienes derecho de comunizar aquí. Ay, eso es absurdo. Uno tiene derecho a comunizar donde se antoje. Todo comunista serio lo sabe. Comunista serio, Dios mío. La única satisfacción que tengo es que tu amigo comuniceño de paseo. Tu hermano también está acabado y eso no está mal. En cuanto a tu conducta con Cecilia, debo decirte que portarse así con una muchacha sencilla, encantadora e inocente me parece inexcusable. Yo no veo posible para ti, después de haber engañado a una muchacha tan excepcional, tan inteligente y de tanto mundo como Gwendolyn. Yo solo quería casarme con ella, eso es todo. La amo. Yo solo quiero casarme con Cecilia. La adoro. Dios mío, ¿cómo puedes comer tan tranquilo cuando nos encontramos en un terrible apuro? Cuando eres completamente inhumano. Cuando estoy en un apuro, lo único que me consuela es comer. ¿Cuándo tendrás la bondad de largarte? Ay, es absurdo que quieras que me vaya sin haber terminado de comer. Además, me he puesto el acuerdo con el doctor Owen y me va a gustar. Al hacer cuarto tu menor me lo cuanto antes desistas de ese disparate, mejor. El doctor me bautizará a las 5:30 y como es natural con el padre de Ernesto. Juan, otra vez con los pasteles. Ya te he dicho que lo traigas en paz, me gusta. Y yo no puedo ver la carta. Entonces, ¿qué idea tienes de hospitalidad? Alberto, ya te he dicho que te vayas. No quiero que estés aquí. ¿Por qué no te vas? Todavía no he terminado de tomar el té y hay pastel. Señor Gordon, ¿tiene al señor de verdad? Yo estoy más que satisfecha con lo que ha dicho el señor Moncrief.
inspira absoluta confianza. ¿Y entonces cree que debemos perdonarle? Sí, eso creo. Ay, yo ya le he perdonado. Están en juego los principios que no se pueden abandonar. ¿Cuál deberá hablarles? No es una tarea agradable. No podemos hablar las dos al mismo tiempo. Esa es la idea. ¿Quiere usted que yo le marque el compás? Naturalmente. Sus nombres de pila siguen siendo una barrera inalterable. Esto es todo. ¿Y eso es todo? ¡Nos van a bautizar esta tarde! ¿Está usted dispuesto a hacer esa terrible cosa por mí? Lo estoy. ¿Está usted decidido a enfrentar esa tremenda prueba por mí? Lo estoy. ¡Qué absurdo es hablar de igualdad de sexos! Cuando se trata de sacrificarse, los hombres están infinitamente más adelantados que nosotras. ¡No estamos! Tiene menos el valor físico que nosotras, las mujeres desconocemos en absoluto. ¡Amor mío! ¡Gwendolyn! ¡Amor mío! La señora Brackle. ¡Gwendolyn! ¿Qué significa esto? Sencillamente que el señor Morton y yo somos novios, mamá. Siéntate aquí. Una vacilación de cualquier tipo es señal de decadencia mental en los jóvenes y de debilidad en los viejos. Caballero, toda comunicación entre usted y mi hija debe cesar inmediatamente. Sobre este punto, como sobre todos los puntos, no hay inflexible. Me he comprometido a casarme con Wendell. Eso no tiene la menor importancia. Y ahora, en cuanto a Alberto, podemos decir... ¡Alberto! ¿Qué te gusta? ¿Puedo saber si en esta casa vive tu achaco, su amigo Bumburi? Bumburi, me parece que él se murió. ¿Murió? ¿Y cuánto? Su muerte debió ser repentina. Lo maté esta tarde. ¡Tío! El pobre Bumburi se murió esta tarde. ¿Y de qué murió? Me parece... explotó por completo. ¿Explotó? ¿Por víctima de algún atentado revolucionario? ¿No sabía que el señor Bumburi tenía una simpatía por la legislación social? Si es así, bien castigado por su morbosidad. Querida tía, lo que quise decir es que los médicos descubrieron que Bumburi no podía vivir. Por lo tanto, Bumburi se murió. Todo confiarse en la opinión de los médicos. Y me alegra que haya adoptado una conducta de suicida según prescripción facultativa. Bien, y ahora que estamos libres del señor Bumburi, ¿puedo saber, señor Worthing, quién es esa personita cuya mano tiene tomada a mi sobrino Alberto de una manera completamente impropia? Esa señorita es Cecilia Cardiú, es mi pupila. Voy a casarme con Cecilia, tía. ¿Quieres hacer el favor de repetirlo? El señor Moncrief y yo pensamos casarnos, señora Brackner. No sé si es el aire de esta región que tiene algo de excitante, pero el número de promesas matrimoniales supera al término medio suministrado por las estadísticas. Creo que unas preguntas no estarían de más. Señor Murphy, ¿la señorita Cardiff tiene algo que ver con alguna estación? Es nieta del difunto señor Tomás Cardiff, Plaza del Gravia 149, propietario de la finca Don Gervasio al norte y del bosque Praderas Azules en el sur. Bien, tres direcciones siempre inspiran confianza. ¿Y qué pruebas tengo de su autenticidad? He conservado los santuarios, señora Blackman. Están a su disposición. Sé que hay errores en esas publicaciones. Los abogados y procuradores de la familia de la señorita Cardiff son los señores Martin, Martin y Martin. Una razón social de alta garantía en su profesión. Me satisface. Qué amable es usted. Tengo también en mi poder, y le gustará saberlo, su partida de nacimiento, su fe de bautismo y sus certificados de tosferina, vacunación, confirmación y sarampión. Documentos emitidos en español, alemán e inglés. Ah, una vida llena de incidentes, pero quizá demasiado para una muchacha tan joven. Bueno, ha llegado la hora de marcharse. Y por pura fórmula, señor Worthing, ¿la señorita Cardiff posee alguna fortuna? Solo unas 130 mil libras esterlinas. Vaya con Dios, señora Brackle. Encantado de haberla visto. Un momento. La señorita Cardiff es una muchacha muy atractiva ahora que la veo bien. Pocas muchachas tienen hoy en día esas cualidades sólidas que duran y mejoran con el tiempo. Acérquese, querida. Preciosa la muchachita. Su vestido es de una sencillez lastimosa y su cabello muy natural. Pero eso podemos arreglarlo. Una doncella francesa conseguiría resultados maravillosos
encantadora, amiguita. No, 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 no. Lo que quiero examinar es el perfil. Lo que esperaba. Hay varias posibilidades sociales en su perfil. Levante un poco la barbilla, querida. El estilo depende en gran manera de llevar la barbilla. Ahora se lleva así, muy alto. ¿Alberto? Sí, tía Augusta. Creo que tendré que dar mi consentimiento. Gracias, tía Augusta. Cecilia, ¿puede usted besarme? Gracias, señora Brackner. Entonces así no puede llamarme tía Augusta. Gracias, tía Augusta. Yo creo que lo mejor sería que la boda se celebre pronto. Ay, ¡gracias, tía Augusta! Sinceramente, no soy partidaria de la relación. Perdone que la interrumpa, señora Brackner. Soy tutor de la señorita Cardew y ella no puede casarse sin mi consentimiento hasta que sea mayor de edad. Y me niego a darlo. ¿Puedo preguntar por qué? Mi sobrino es un partido extraordinario. ¿Qué más se puede desear? Siento mucho tener que hablar de la franqueza de su sobrino, pero el hecho es que no me gusta nada su sentido moral. Es un mentiroso. ¿Mentiroso? Mi sobrino es imposible. ¿Él es universitario? Sin duda. Pero esta tarde, hallándome yo fuera por un importante asunto personal, entró en mi casa con la excusa de ser mi hermano. Se ha bebido una botella de cabernet. Y continuando con su vergonzosa impostura, ha conseguido enajenarme el afecto de mi única pupila. Después se ha quedado a tomar el té, engulliendo hasta el último pastel. Y lo que hace más vergonzosa su conducta es que él sabía que no tengo ningún hermano, que nunca lo he tenido y que no pienso tenerlo. Después de hacer una cuidadosa reflexión, señor Murphy, he decidido no hacer caso sobre la conducta de mi sobrino. Eso demuestra una gran generosidad en usted. Sin embargo, mi decisión es irrevocable. Me niego a dar mi consentimiento. Acérquese, querida. ¿Qué edad tiene? 18 años, pero siempre digo 20 cuando voy a alguna velada. Hazte usted muy bien. Una mujer nunca debe decir su edad. Bueno, no falta mucho para que llegue a la bien edad y se vea libre de las restricciones de la tutela. Perdone que la interrumpa de nuevo, pero debo decirle que según el testamento de su abuelo, la señorita Cardew legalmente no llegará a ser mayor de edad hasta los 35 años. ¿35 años es una edad atractiva? No veo razón para que la señorita Cardew se vea más atractiva a esa edad. Mientras tanto, sus bienes irán incrementando considerablemente. ¿Alguien podría esperar que usted hasta que cumple los 35 años? Claro que sí, usted sabe que sí. Lo sabía, pero yo detesto esperar aunque sean solo 5 minutos. Yo no soy puntual, pero me gusta la puntualidad de los demás. Por lo tanto, y pensar que yo esperé tanto aunque sea para casar. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Cecilia? Señor Murphy, como la señorita Cardew declara categóricamente que ella no podría esperar, yo le rogaría que medite nuevamente en su determinación. Mi querida señora Brackner, el asunto está en sus manos. En el momento en que esté consciente de mi boda con Gwendolyn, yo gustoso aprobaré el enlace de su sobrino con mi pupila. Usted debería saber que eso no hay ni que pensarlo. Entonces, un celibato apasionado es lo que podemos esperar los cuatro en el futuro. Ese no es el destino que he preparado para Gwendolyn. En tanto, Alberto puede hacer lo que a él le plazca. Vámonos, querida, hemos perdido mucho tiempo. Todo está preparado para los bautizos. ¿Los bautizos? ¿No es algo prematuro? Estos dos señores han expresado su deseo de ser bautizados inmediatamente. A su edad, la idea es grotesca e impía. Alberto, no quiero oír hablar de semejantes excesos. Eso quiere decir que no habrá ningún bautizo. Como están las cosas, no creo que tenga ya mucha importancia para nosotros, doctor Owen. Lo siento. Me apena oírlo, señor Gordon. Y como la disposición de ánimo de usted me parece demasiado profana, prefiero retirarme inmediatamente a la iglesia. Acaban de avisarme que hace hora y media la señorita Prim me espera en la sacristía. Un momento. He oído hablar categóricamente de la señorita Prim. Sí, señora. Voy a reunirme con ella. Es un asunto de vital importancia para Lord Bracknell y para mí. La señorita Prim no es una mujer de aspecto repulsivo, confusamente relacionada con la educación. Es una dama muy culta y la imagen misma de la respetabilidad. Sin duda estamos hablando de la misma persona. ¿Puedo saber qué sitio ocupa en su casa? Yo soy soltero, señora. La señorita Prince es desde hace 3 años la institutriz y compañera de la señorita Cardew. Necesito verla inmediatamente. Mande usted a llamar. No es preciso, aquí llega. Me dijeron que no esperaba la sacristía. Espera aquí 1 hora y 3 cuartos. ¿Prince?
Prince, venga usted aquí. ¿Dónde está el niño? Hace ya 27 años salió usted de casa de Lord Bramble al cuidado de un niño recién nacido, de sexo masculino, en un cochecito, y no volvió nunca. Semanas después, y gracias a las minuciosas pesquisas de la policía, el cochecito fue descubierto abandonado en un rincón alejado. En el interior contenía un manuscrito de 3 tomos de una novela con un sentimentalismo irritante. Y el niño no estaba. Prince, ¿dónde está el niño? Señora Bracknell, confieso avergonzada que no lo sé. ¿Cómo me gustaría saberlo? La mañana que usted menciona la tengo grabada en mi memoria con letras de fuego. Como es habitual, yo llevé al niño de paseo. Llevaba conmigo también un bolso de mano, en el que me proponía poner el manuscrito de la novela que había escrito. En un momento de confusión que no podré perdonarme nunca, coloqué el manuscrito en el cochecito y al niño en el bolso. ¿Y a dónde llevó usted el bolso? No me lo pregunte, señor. Señorita Prince, es un asunto importantísimo para mí. Insisto en saber a dónde llevó usted el bolso de viaje que contenía el bebé. Lo dejé olvidado en el guardarropa de una estación. ¿Qué estación? Victoria. Bueno, espérame aquí. ¡Esperaré toda mi vida! ¿Qué quiere decir todo esto, señora Bracknell? No me atrevo a sospechar. En mi familia no se admite que se pueda dar extrañas coincidencias. Se consideran cursis. Su tutor tiene un carácter muy impresionante. Ha cesado. Esta incertidumbre es terrible. ¿Es este el bolso, señorita Prince? Examínelo bien antes de hablar. De su respuesta depende la felicidad de más de una persona. Creo que es el mismo. Sí. Aquí está la rosadura que sufrió cuando volcó a los niños. Días dichosos y juveniles. Y aquí. Aquí están grabadas mis iniciales. No me acordaba que las había hecho grabar. Sin lugar a dudas, es el mismo. Estoy muy contenta de haberlo encontrado. Ha encontrado usted algo más, señorita Prince. Yo era el niño que usted puso dentro. ¿Usted? Sí, madre. Señor Wardy, yo soy soltera. No niego que es un golpe muy duro, pero ¿quién tiene derecho a tirar la piedra que ha sufrido? ¿Por qué ha de haber una ley para los hombres y otra para las mujeres? Madre, yo la perdono. Señor Wardy, aquí hay una confusión. La señora Brander puede decirle quién es usted exactamente. Siento mucho parecer curioso, pero tendría usted la bondad de decirme quién soy yo. Temo que no le agrade del todo. Usted es el hijo de mi pobre hermana. Y por consiguiente el hermano mayor de Alberto. Entonces tengo un hermano. Siempre dije que tenía un hermano. Cecilia, ¿cómo pudiste dudar de que tenía un hermano? Doctor Owen, señorita Prince, Gwendolyn, mi desgraciado hermano. Alvin, tendrás que tratarme con más respeto en el futuro. No te has portado como un hermano en toda tu vida conmigo. Lo reconozco, me hacía falta práctica. Dueño mío, ¿pero cuál es su nombre de pila? Dios mío, me había olvidado de ese detalle. Su decisión respecto a mi nombre es irrevocable, ¿no? Yo no cambio nunca, excepto de mis afectos. ¿Qué noble es usted? Entonces será mejor aclararme. Tío, cuando la señorita Prince me dejó en el bolso, ya había sido bautizado. Todo el lujo que puede comprarse con dinero, incluyendo el bautizo, fue derrochado en los sus amantes padres ciegos de cariño. Entonces estaba bautizado. ¿Y qué nombre le pusieron? Como era natural y por ser el primogénito, era necesario que lleve el nombre de su padre. Sí, pero ¿cuál era el nombre? No lo recuerdo. Indudablemente tenía uno. Alvin, ¿tú no recuerdas el nombre de nuestro padre? Hombre, nunca nos dirigimos la palabra. Él murió antes de que yo cumpla un año. Al general era un hombre de paz en todo, menos en su vida doméstica. Estoy segura de que su nombre aparecerá en algún anuario militar. Aquí están los anuarios de los últimos 40 años. M.
Moncrief, teniente en 1840. Capitán, teniente coronel, coronel, general en 1869. Nombres de pila. Ernesto, Juan. Siempre le dije a Wendell que me llamaba Ernesto. Bueno, pues soy Ernesto. Quiero decir que naturalmente soy Ernesto. Ah, sí. Ya lo recordaba, el nombre del general era Ernesto. Ya sabía por algún motivo que me caía antipático ese nombre. ¡Ernesto! ¡Mi Ernesto! Siempre sentí que no podías llamarte de otro modo. Wendolin, es una cosa terrible descubrir de pronto que durante toda mi vida no he dicho nada más que la verdad. ¿Podrás perdonarme? Claro que sí. Estoy segura de que cambiarás. Mira, mía. ¡Leticia! ¡Federico, al fin! ¡Cecilia, al fin! Wendolin, al fin. Sobrino mío. Y empiezas a dar señales de vulgaridad. Al contrario, tío Augusta. Acabo de darme cuenta por primera vez en la vida de la vital importancia de ser formal.